Estuvimos por espacio de más o menos hora y media con el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, también, como ustedes saben, presidente de la Junta de Gobierno, para dialogar acerca de la convocatoria para el fiscal anticorrupción, que como ustedes saben, hay un desacuerdo, descontento, reclamo social acerca de la convocatoria, porque bueno, básicamente tiene que ver con dos puntos, como ya le hemos dicho, principalmente porque al pedir este requisito de 10 años de experiencia en una función de fiscal, se limita mucho la posibilidad de tener los mejores perfiles en Guanajuato. Y el otro aspecto que se platicó, se debatió, tiene que ver con el buscar de la mayor autonomía posible al sistema estatal anticorrupción, particularmente en este nombramiento también, y es pues con la idea, con la petición de tratar de que el Ejecutivo no participe en este proceso, ¿no? Que como ustedes saben, como lo marca la ley, tiene derecho de veto. Entonces pensamos que sería importante, para asegurar esa autonomía, que en este periodo en donde se va a dar la autonomía de la Fiscalía, pues no participe de ninguna manera el Ejecutivo, ni siquiera con ese derecho de veto. Encontramos al diputado, a Héctor Jaime, pues primero que nada reconocer que nos recibió muy rápido, prácticamente un día para otro, y lo encontramos receptivo, abierto, y nos ofreció comentarlo con la Junta de Gobierno. Creo que tienen reunión el jueves. Nos ofreció comentarlo también con las Comisiones Unidas que llevan este tema, y vemos con buenas posibilidades o vemos una buena posibilidad para que haya algún ajuste positivo que permita que concursen una mucho mayor cantidad de perfiles de calidad, ¿no? Porque lo que sí repetimos mucho en esta reunión es que lo que más nos importa a la sociedad, a la ciudadanía, es el resultado, ¿no? El resultado, y que podamos tener un fiscal de muy buena